Día 17. Vive sin estrés. El estrés es una reacción de miedo a la vida y a sus constantes cambios. Hoy aprenderán a dejar de estresarse. Pueden preguntarse, ¿ustedes saben por qué están estresados? El estrés es una reacción de miedo a la vida y al intercambio constante. La palabra estrés se ha convertido en una muletilla. La utilizamos como excusa para no responsabilizarnos de nuestros sentimientos, principalmente del miedo. Pero si equiparas estrés con miedo y entiendes que en realidad el estrés es una reacción de miedo, podrás empezar a eliminar la necesidad de tener estrés. Una persona relajada y tranquila no está asustada ni estresada. Si tienes estrés, pregúntate, ¿de qué tienes miedo? La mayoría de las personas tienen una larga lista de preocupaciones de carácter laboral, económico, familiar y de salud. Entonces tu preocupación será cómo eliminar el miedo y andar por la vida sintiéndote seguro. Puedes empezar por hacer tu trabajo del espejo y practicar afirmaciones positivas. Cuando lo hagas, podrás sustituir tus pensamientos negativos y restrictivos por pensamientos positivos que te generen paz, alegría, armonía y una vida sin estrés. Hay una expresión que me gusta mucho usar: la totalidad de las posibilidades. Esta expresión siempre supuso para mí un punto de partida para dejar de que mi mente fuera más allá de lo que me parecía posible, mucho más allá de las creencias limitadas con las que fui educada. De niña, no entendía hasta qué punto no merecía gran parte de las críticas que me hacían los mayores. Era su reacción hacia un estresante o decepcionante día, pero yo las aceptaba como buenas y los pensamientos y creencias negativos que asumí como válidos se convirtieron en limitaciones que me condicionaron durante muchísimos años. Puede que no pareciera una persona difícil, tonta ni estúpida, pero te aseguro que me sentía así. La mayor parte de nuestras creencias respecto a la vida y a nosotros mismos se forman en torno a los 5 años. Puede que las ampliemos un poco cuando somos adolescentes y quizás un poco más cuando nos hacemos más mayores. Pero después de esa edad, los cambios que se producen no son muy significativos. Si te preguntara, ¿por qué guardas cierta creencia? Lo probable es que te remontaras a una decisión que tomaste cuando eras niño. Así que vivimos con las limitaciones de la conciencia de un niño de 5 años. Estas limitaciones suelen impedir que experimentemos y expresemos la totalidad de las posibilidades. Pensamos cosas como: no soy lo bastantemente inteligente, no soy una persona organizada, estoy demasiado ocupado, no tengo suficiente tiempo. ¿Cuántos de ustedes están dejando que sus creencias limitadoras los condicionen? Ustedes tienen la oportunidad de aceptar estas limitaciones o trascenderlas. Recuerden, las limitaciones que sientes solo están en tu mente y nada tienen que ver con tu realidad. Cuando sepas cómo deshacerte de tus creencias limitadoras y adentrarte en la totalidad de las posibilidades, descubrirás que eres lo bastantemente bueno, que tienes lo que te hace falta. Puedes manejar todo lo que se te presente en la vida y tienes todo el tiempo que necesitas. También descubrirán que pueden reconocer las posibilidades y que son capaces de hacer grandes cosas. Van a afirmar hoy, inspiradores angelicales: cada día voy ganando más confianza en mí mismo y soy más hábil.
Mis habilidades no tienen límites. El ejercicio del espejo para el día número 17. Para este ejercicio sería bueno que empezaran sentándose en una silla cómoda con las manos sobre la falda o los pies bien apoyados sobre el suelo. Ahora van a cerrar los ojos. Van a respirar lento y profundo 3 veces. Inspira, expira despacio. Inspira, expira. Imagina que llevas un abrigo de tensión y de miedo. Imagínate que te desabrochas los botones, que te quitas el abrigo de los hombros y dejas que vaya resbalando por tus brazos hasta aterrizar en el suelo. Siente que el miedo y la tensión salen de tu cuerpo. Siente que se relajan tus músculos. Deja que se relaje todo tu cuerpo. Ahora vas a coger tu espejito pequeño, el de bolsillo, y te vas a mirar fijamente a los ojos y di: libero todo mi miedo, suelto toda la tensión, estoy tranquilo, mi derecho divino es vivir sin estrés. Y vas a seguir repitiendo estas afirmaciones una y otra vez, una y otra vez. Cierra los ojos y dedica unos minutos más a respirar profundamente. Y vas a repetir estas afirmaciones. Creo en mí. Soy una persona capaz. Puedo hacerlo. Puedo afrontar todo lo que me suceda. Creo en mis posibilidades. Cada vez que te veas reflejado en el espejo, en el día hoy, repite estas afirmaciones. Estoy tranquilo. Tengo tiempo. Todo el tiempo que necesito. Fluyo con la vida, con facilidad y sin esfuerzo. Inspiradores angelicales, recuerden siempre, 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 que el poder está dentro de ti. El ejercicio del diario o del cuaderno para el día número 17. Van a cerrar los ojos. Y vas a retroceder hasta tu pasado. Visualízate como un niño de 5 años. ¿Dónde estás? ¿En la escuela? ¿En la casa? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es tu visión del mundo? Abre los ojos y escribe lo que te pase por la mente en tu cuaderno. ¿Recuerdas algunas de las preocupaciones o creencias negativas que tenías a esa edad? ¿Recuerdas algún sentimiento que te hiciera sufrir? Anótalos todos. Al lado de todas las creencias que has anotado en el anterior paso, escribe las verdaderas razones de su existencia. Quizá tus padres habían tenido un mal día en su trabajo y te dijeron algo que no era cierto. Tal vez un amigo de la infancia que no se sentía querido decidió meterse contigo. Escribe todos esos pensamientos en tu diario. Haz una lista de todas las cosas que te causan estrés esta semana. ¿Tienes alguna de ellas relación con los pensamientos limitadores de la conciencia del niño de 5 años? Vas a dedicar unos minutos a escribir tus pensamientos y reflexiones más íntimas. El pensamiento del corazón para el día número 17. Experimento la totalidad de las posibilidades en mi interior. ¿Qué significa para ti la totalidad de las posibilidades? Interprétalo. ¿Cómo trascender todas tus limitaciones? Deja que tu mente vaya más allá de los pensamientos como no se puede hacer, no funcionará, no hay suficientemente tiempo, no hay hay demasiados obstáculos. Recuerda cuántas veces has expresado estas limitaciones. No puedo hacer esto porque soy una mujer. No puedo hacer esto porque soy un hombre. No tengo lo que necesito. Te aferras a las limitaciones porque son importantes para ti. Pero las limitaciones te tienden
y te impiden expresarte y experimentar la totalidad de las posibilidades. Cada vez que tú pienses no puedo, te estás autolimitando. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a trascender todas tus creencias actuales? Tu meditación para el día número 17. Recuerda hacerte en ese lugar que te gusta, sentarte, acostarte, como tú te sientas más cómodo, más cómoda. Haz unas respiraciones, unas inhalaciones. Y cuando sientas que tu cuerpo está tranquilito, relajado, te concentras en la meditación. Lo único que hacen los pensamientos negativos y el miedo es aumentar tu estrés. A continuación, vas a repetir unas afirmaciones donde quiera que estés, delante del espejo, en el carro, en el coche, en tu mesa de trabajo, donde quiera que vayas. Cuando empiecen a surgir en ti pensamientos negativos: me libero de todos mis miedos y mis dudas, y mi vida se vuelve simple y fácil. Creo para mí un mundo sin estrés. Inspiro y expiro lentamente, relajándome más y más cada vez que respiro. Soy una persona capaz y puedo afrontar todo lo que me sucede. Estoy centrado, enfocado y cada día me siento más seguro. Estoy a salvo, expresando lo que siento. Puedo conservar la calma en cualquier situación. Confío en mí mismo para afrontar los problemas que surgen durante el día. Me doy cuenta de que el estrés no es más que miedo. Ahora me libero de todos mis miedos. Recuerda que si te gustó el reto, puedes compartirlo. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Guía para el Ser Angelical, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube. Dale campanita para que lleguen y te anuncien cada vez que tengamos algo nuevo para ti. Venimos con nuevos cambios, con nuevas cosas para seguir creciendo juntos. Y recuerda comentarnos porque nos encanta leerte.